Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Movida. Hablaremos hoy de la etapa número 9, etapa muy bonita con llegada en el mítico Puy de Dôme, una subida que no habíamos hecho desde el 1988 en el Tour de Francia. Antes de empezar de hablar de la etapa, estamos de enhorabuena con Víctor Hugo Peña. Víctor, estás en el Tour. Hoy pudiste subir al Puy de Dôme, pero también pudiste, creo que, recordar un aniversario muy especial para ti, ¿no? Hola, Johan, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos nuestros seguidores que siempre pues, nos han estado escuchando fielmente. Y sí, Johan, pues sí, es un día especial para mí y obviamente pues, para el país ciclístico, porque pues digamos que de alguna manera el ciclismo colombiano llegó tarde a ese gran ciclismo europeo y siempre se hablaba de la camiseta amarilla y de lo lejos que estaba y de la dificultad de poder ganar algún día el Tour. Pues había una creencia de que los ciclistas colombianos eran los mejores del mundo hasta que fueron a Europa y se dieron cuenta que habían unos mejor todavía. Entonces se creó un mito a través de la camiseta amarilla y pues tuve yo el ¿cómo se llama? El privilegio de ser el primero que la portara, y no un día, sino tres. Y pues estando en el equipo con Lance y en la búsqueda de su quinto Tour y todo eso, pues fue algo muy, muy bonito. Y pues se celebra en Colombia, o se tiene muchos recuerdos, y hoy pues recibí muchas llamadas y fue bastante especial. Hoy hace 20 años, igual. Hoy hace 20 años. 9 de julio, fuiste el primer latinoamericano en vestirse de amarillo, ¿no? Aquí tenemos la foto, la famosa foto de Víctor en el podio, vestido de amarillo. Y Víctor, ahí las dos azafatas que están al lado de ti, pues hay una que tiene una historia especial, ¿no? Claro, la azafata rubia, pues luego se hizo pues casi de esta familia de amigos que somos ahora, porque ella luego se convirtió en la esposa de George Hincapié. Y yo, la verdad, yo creo que eso, no sé si eso es cierto o no, pero bueno, había algo como que ellas tenían un contrato que donde ellas no podían tener como mucha cercanía o contacto o conversaciones con los ciclistas. Y creo que George pidió el teléfono al manager de ellas, el teléfono de la rubia, y pues este mismo manager fue el que despidió a Melanie. Y bueno, pues hoy Melanie es su esposa, la madre de sus hijos. Sí. Cada vez que he ido al gran fondo de George, ahí en Greenville, me encuentro con Melanie, recordamos eso y la verdad es que pues es una historia pues bonita, ¿no? Las cosas que pasan al interior de las carreras, ¿no? Sí, sí, sí. Así que George ahí, bueno, digamos que hizo, porque claro, yo me acuerdo, Víctor, que George estaba ahí siempre ahí rondeando. y digamos que por su culpa, ella perdió su trabajo. Su trabajo, claro. Y pero le ofreció un trabajo de por vida. Y siendo más seguro y más bonito que sí, sí, tiene historia especial esta foto. No, y Víctor, pues nos enviaste unas imágenes muy bonitas, una entrevista después de la victoria del equipo West Postal en la Contraló por equipos, que era realmente la prueba que ganamos y que te dio el maillot amarillo. Así, aquí la tenemos y os invito todos a escuchar las palabras de Víctor en este día tan especial. Así es. Es una felicidad muy grande porque eso es un sueño que no es solamente mío, sino de todo un país que se logró y estaba pendiente de todos nosotros. Ha sido sensacional la crono para vosotros, ¿no? La mejor del US Postal en toda la historia, yo creo. Para ti el amarillo es oro o maíz. De América. Ay, para mí es paz, eso es mi maillot amarillo hoy. Bueno, pues este es Víctor Hugo Peña, que además había recuperado el equipo al final, ¿no? Hicimos una contrarreloj bastante planificada por Johan Brunel y no, mejor no se podía pedir. Enhorabuena y disfrútalo. Muchas gracias. Víctor Hugo, para Colombia, un mensaje para el PIS. Es una felicidad tener este maillot amarillo porque es
el minuto de paz que yo tanto esperaba para mi país y espero que sea una... que lo disfruten todos los colombianos conmigo. Bueno, Víctor, pues nada, podríamos hablar mucho más de este... Claro, sí, 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 tantas historias que hay. Muy importante para ti. Me acuerdo también, Víctor, que en este tour, el día después de vestirte de amarillo, fue tu cumpleaños, así que desde aquí ya... Feliz cumpleaños para mañana. Gracias. Mañana no hay emisión de La Movida porque hay día de descanso, así que mañana cumples años y felicidades de mi parte y de todos los seguidores de claro, La Movida. Gracias, Johan. Gracias a todos. Y 49. Todavía, 49 años, sí. Todavía eres jovencito. Todavía no has cumplido medio siglo. Aprovecha porque luego ya te digo una cosa. Una vez que pasas el número 5 ya los años van más rápidos, te lo garantizo. Bueno, Víctor, empezamos con la etapa de hoy, ¿no? Etapa 9, una etapa que, bueno, que nadie realmente conocía el Puy de Dôme como ciclista, seguramente. Bueno, sí que he visto que antes de la Dauphiné, este año, hay algunos corredores, entre ellos Vingegaard, que fueron a reconocer la subida. Porque creo, bueno, tú hoy lo has visto que no estaba permitido el público, ¿no? Porque es una zona protegida. Estaba hasta el kilómetro 4, ahí faltando 4 kilómetros, estaba cerrado. Ahí ya, hasta ahí no se podía subir. Ya. Y luego solamente hubo permiso para prensa con derechos de imagen y de radio. Ya. O sea, right holders. La seguridad del tour y bueno, gente del tour y no más, no hubo tampoco ingreso para VIPs. Sí, no, fue extraño de ver eso porque claro, fue como un cambio, bueno, en la tele, ¿no? Un cambio muy, muy brusco del principio del Puy de Dôme, muchísimo público, y de repente, pum, 4 kilómetros, silencio, sin público, sí, sin nada. Tenía que haber sido para los corredores también raro. Sí, es extraño. Sí. Extraño porque nosotros cuando subimos, porque nosotros subimos en un funicular los últimos 4 kilómetros y ese funicular gran parte del recorrido, bueno, casi todo va a la orilla de la carretera. Y eso era silencio total, o sea, sí, bosque y ahí no había absolutamente nadie. Unos policías puestos cada X distancia, pero eso era silencio. Sí. Y así tuvo que ser para ellos también porque no tenían gritos de nadie. Bueno, el helicóptero seguramente cuando fue el momento de la carrera, pero sí, tuvo que haber sido totalmente diferente. Sí. Bueno, también, Víctor, histórico, pero sobre todo muy, muy, muy bonita la salida hoy. Ha sido en la ciudad de Raymond Poulidor, ¿no? Lo hablamos ayer, en un pueblo que se llama Saint-Léonard-de-Noblat. Y el tour y seguramente la prensa y otros hicieron un homenaje al famoso Raymond Poulidor, personaje en el tour personaje del tour. Mira, hoy él estaba hablando también en The Move o en JB Squared, ¿no? Que yo me acuerdo de Raymond Poulidor de verle en el tour, ¿no? Que Raymond Poulidor, hasta un año antes de que se murió, ha estado yendo al tour todos los años como embajador de una marca, no me acuerdo qué marca, pero me acuerdo siempre yo de verle de amarillo, siempre de amarillo. Y qué curioso para un hombre que nunca llevó el maillot amarillo, ¿no? Fue tan popular, pero nunca en su vida ha podido llevar el maillot amarillo. Y bueno, el homenaje, Víctor, pues no sé si pudiste ir o si... ¿Qué se habló del homenaje a Raymond Poulidor? No, nosotros tuvimos que tomar la decisión de o estábamos en la salida o en la meta, porque eran 253 kilómetros de traslado. Y si estábamos en la salida, luego no íbamos a alcanzar a llegar a subir el último funicular, a coger el último funicular que nos llevaba hasta la meta. Entonces, esa fue la situación que nos complicó y no pudimos estar en la salida. Ya. Pero bueno, Víctor, mira, sabemos todos, ¿no?, que Raymond Poulidor es su nieto, es Mathieu Van Der Poel, ¿no?
Y Mathieu, hoy, pues, bueno, sabemos que Raymond Poulidor es el abuelo de Mathieu van der Poel, y hoy Mathieu van der Poel sí que estaba presente en el homenaje, y encima su equipo y su constructor de bicicletas hicieron una edición especial para este día, una bici que hacía honor a su abuelo. Vemos aquí en las imágenes, ¿no? Una bici muy bonita. Además, la famosa imagen que comentamos ayer de Raymond Poulidor y Jacques Anquetil, hombro contra hombro en el Puy de Dôme, pues esto fue la imagen que estaba en la cabeza de la bici. Y ahí detrás también ves Merci Poupou, ¿no? Como todo el mundo decía, Poupou, de Raymond Poulidor. Y seguramente para Mathieu van der Poel habrá sido un momento muy, muy emocionante, porque sé que tenía una súper, súper estrecha relación con su abuelo, y fue también, la verdad que fue muy bonito de ver que tanta gente sigue queriendo a... Yo personalmente, Víctor, no lo he vivido personalmente, pero yo creo que ha sido el ciclista más querido del Tour de Francia, sin nunca haberlo... Raymond. Sí, claro. Sí. Es un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? Lo que es la afición francesa, que teniendo a un Jacques Anquetil, adoraban a Poulidor y no tanto a Anquetil, ¿no? Sí. Es así. Bueno, Víctor, la etapa, pues empezó, se escaparon 15 corredores, corredores muy buenos, entre ellos Mike Woods, Lutsenko, Mateo Jorgensen, el americano de Movistar, Nelson Paules y otros, ¿no? Matej Mohoric, y cogieron pues hasta 15 minutos de ventaja, ¿no? Y bueno, pues yo vi un Jumbo Visma diferente. Ellos ya, bueno, pusieron el ritmo, pero como no había nadie peligroso, pues por lo menos hoy pues decidieron de que la etapa no era importante, ¿no? La etapa era para la que quería, únicamente ellos iban a defender el maillot amarillo, y bueno, esperando luego para la última subida a ver lo que pasaba entre los grandes, entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Pero la escapada misma, no sé, Víctor, empezaron los ataques a 60 kilómetros de meta, ya empezaban los ataques entre los ciclistas, sabiendo que había un puerto de 13 kilómetros. Bueno, se puede entender que hay corredores que no son tan escaladores que quieren un poco de ventaja, pero la verdad que 60 kilómetros antes me parecía muy pronto, ¿no crees? Yo creo que tal vez al ver que ya tenían la libertad del grupo, ya, o sea, es decir, esa etapa se iba a jugar entre ellos, empezaron los nervios ahí. Yo creo que ahí de una vez se empezaron a medir quién o contra quién no puedo o sí puedo. Y empezaron esos ataques que realmente sí, es decir, no sé, un poco, no quiero que suene despectivo, pero así se corre de amateur, ¿no? Los amateur corren sin, hasta que se termine. Y fue un espectáculo bonito, pero realmente yo creo que al interior de las estrategias de los equipos que llevaban corredores en la escapada, pues supongo que no habría muchos de acuerdo con lo que estaba pasando. Bueno, mira, Víctor, yo lo tengo muy claro. Mira, el que ha hecho un etapón, aunque no haya ganado, es Mateo Jorgensen. Yo creo que este corredor se fue después de muchos diferentes ataques. Al final todo el mundo se cansa y se va el más fuerte. Atacó a 40 kilómetros de meta y llega pues hasta 800 metros de meta, va en primera posición. Yo creo que este hombre hizo una exhibición hoy. Otro corredor que hizo una exhibición hoy es Michael Woods, ¿no? El vencedor, del cual quiero hablar un poquito más tarde. Pero mira, a mí me en el chat de The Move, ¿no? George me mandó un mensaje a 120 de meta, que se había escapado estos 15 corredores y estaba claro que iban a ir. Y me dice, oye, porque a George le está empezando a gustar un poquito el juego de apostar. Y aún puedes hacerlo también en vivo durante la carrera. Claro, claro.
Y yo he puesto, digo, mira, el mejor escalador aquí es Michael Woods, ¿no? Y encima Woods tenía un compañero, Guillaume Bovin, ¿no? Que el otro canadiense. Y bueno, a 60 kilómetros de meta, de repente digo, y además, como estoy en Bélgica, como estoy en Bélgica, pues estoy viendo la carrera en la televisión belga y escucho al manager deportivo Rick Verbrugge, que va en el coche, está con la televisión belga, porque iba en carrera él, y dijo, no, es que hoy estábamos súper motivados y hoy queríamos estar, y sobre todo Michael Woods, que era una etapa para él, y si era posible, con otro compañero, y idealmente con Guillaume Bovin, y están los dos, así que para nosotros, situación ideal. Digo, ¡guau! ¡Qué increíble, ¿no? Que las cosas salen así. Que la táctica salió al 100%. 2 minutos después, Víctor, ¿qué es lo que veo? A 60 kilómetros de meta, ataque de Guillaume Bovin. Solo intenta escaparse, digo, pero este, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Primero 60 kilómetros. Ganar arriba ahí no creo, ¿no? Y tienen el máximo candidato en este grupo de 15, encima con compañero. Digo, hoy quiero ser crítico, aunque hayan ganado la etapa, hoy mi crítica del día va a la gestión de la táctica del Israel, que para mí han tenido mucha suerte que Michael Woods era el más fuerte y que ha hecho una subida, la última subida, increíble. Pero lo que hicieron, pues cuando ves eso, ¿no? Tienes 15 corredores, el compañero del más fuerte ataca. Eso para empezar, pues gasta energía que luego se puede necesitar si tiene que ayudar a su líder. Pero sobre todo, atacando desde tan lejos, que es al final lo que pasó, pues provocas movimientos y aumentas el riesgo de que tu líder se quede atrapado en un grupito de 9 y que se vayan 6, que al final es lo que pasó realmente. Sí, que se rompiera la armonía. Sí, sí. Y encima, Víctor, encima, después del ataque este que intentó 3 o 4 kilómetros, después le cogen y se descuelga. Digo, pero ¿quién está ahí dando instrucciones? Digo, párale, no le dejas que ataque, que se quede con Woods y que cualquier situación que se tiene que solucionar, que gaste sus fuerzas en eso. Y al final, bueno, en un principio, si no veo los 2 últimos kilómetros, digo, vaya metedura de pata del Israel, porque después se fue Jorgensen, que hizo una carrera impresionante. Luego se van 4 corredores, ¿no? Mohoric, Burgodó, Paules y David de la Cruz, ¿no? Que pinchó y lamentablemente no podía entrar. Y después venía Woods ahí atrapado. Llegó a un momento a tener 1:40 de retraso, sí, con Jorgensen. Y bueno, indirectamente fue su compañero que empezó los ataques. Claro. Y bueno, oye, mira, al final pues ganaron, pero ganaron por 2 cosas, porque Woods era súper fuerte y Mateo Jorgensen se desinfló, porque claro, se reventó en el final, sí. Claro, es que después de un esfuerzo de 35 kilómetros en solitario, luego tener que subir 13 kilómetros, pues, y lo cogió a menos de 1 kilómetro de meta. ¿Y tú tienes una respuesta de ese por qué? ¿Qué pasó con Guillaume Bouvan? Si... Ni idea, Víctor. Ni idea. Puede ser una iniciativa del ciclista. Seguro, espero que es una iniciativa del ciclista. Espero que no es una iniciativa desde el coche. pero si esto pasa, pues oye, hay que pararle. Hay que pararle y que tienes que tener claro lo que bueno, de todas formas, ahora yo estoy criticando, pero al final no tengo razón porque ganaron, ¿no? Claro. Pero sí. Yo no veo las cosas así. Yo creo que cuando, sobre todo en el Tour de Francia, cuando estás ahí en esta situación, tienes que intentar crear las condiciones las más posibles de tu lado.
y sabes, poner las más posibilidades a tu favor es tener a tu corredor lo más cerca posible desde la cabeza de la carrera al pie del último puerto, y no fue así. Pero bueno, mira, hablando de Mike Woods, Víctor, que creo que se merece un aplauso enorme, porque este corredor, para empezar, pues empezó la temporada flojita. No sé si es por enfermedad o por lesión, pero vino al frente muy últimamente, justo antes del Tour, en la, ¿cómo se llama? La Route d'Aquitaine, que antes sí, era la Ruta del Sur, ¿no? La ganó. Uh-huh. No sé si lo seguiste un poquito. Pero bueno, este corredor, Víctor, yo creo que es muy, muy particular, porque primero es el corredor, tiene 36 años y es el corredor más, no voy a decir viejo, más mayor, que gana en etapa desde el 64, cuando Raymond Poulidor era el vencedor de etapa más mayor del Tour. Desde el 74 no hay nadie más mayor que Raymond Poulidor que ganó una etapa. Pero sobre todo, sabemos un poco la historia, Víctor, no sé si tú la conoces, que Michael Woods vino tarde al ciclismo profesional de alto nivel, que fue un jugador de hockey, que como casi todos los canadienses, que no le iba bien el deporte, porque yo creo que por su estatura, pero luego ha sido un corredor a pie de muy, muy, muy alto nivel. Me dijiste que fue campeón panamericano de junior, de sí. Fondo, ¿no? Sí. De junior, sí. Medio, creo que era medio fondo, ¿no? 800, 1500 y la milla, ¿no? Sí. Y también supe que, también, bueno, leí hoy o supe que es el primer no europeo que gana en Puy de Dôme. Ah. Sí. Eso, bueno, también. Sí, tampoco han ido también muchas veces, ¿eh? A Puy de Dôme. Claro. Pero hoy 14 veces. Sí, pues es un corredor muy atípico del ciclismo, ¿no? Porque llegó tarde, 25 años más o menos en el World Tour, y llegó porque se lesionó en el atletismo. Tenía siempre, ¿cómo se llama esto? Stress fracture, fractura de estrés, ¿sabes? Sí. Y empezó en la rehabilitación con la bici, y la verdad que hoy era uno de los favoritos, porque no sé si hoy, pero antes había leído que ellos han estudiado que realmente es el corredor que más eficiencia tiene en subidas con mucha pendiente, porque va mucho de pie, es capaz de ir mucho de pie, como correr. Es que como que, claro, es que si, claro, está corriendo, es como correr, sí, los pedales, ¿no? Y si lo miras bien de cerca, es que la verdad su estilo es así. Claro. Se pone mucho de pie. Y su especialidad era el atletismo de X-Trail, ¿cierto? De campo traviesa, o era de fondo. Sí, no, en todo. En hombre, Víctor, cualquier atleta que entra en la milla por debajo de los 4 minutos es. Sí. Esto es un. De alto nivel, de muy alto nivel. Y bueno, pues yo creo que para él, pues ganar su. Me sorprendí un poquito, no sé, me sorprendí un poquito. Yo creo que es porque él no se lo puede creer, que no vi un entusiasmo exagerado de Michael Woods. A lo mejor es porque no había público. Yo creo que todo esto también influye. Exacto. Sí, yo creo que sí. Porque yo luego sí le vi, porque claro, estábamos ahí en la meta, lo vi cuando le cogió la prensa y todo, y no sé, pero a mí me parece que estaba llorando. O sea, me dio la impresión de que estaba conmovido, estaba bastante conmovido. Y creo tener un recuerdo de él como un ciclista así, como bastante sentimental, porque cuando ganó la Vuelta a España le dedicó la etapa a su esposa o a su hija, que habían tenido un problema y tuvo unas lágrimas ahí. Había fallecido. Exacto. El niño, la niña de bebé. Sí, ajá, sí. Exacto. Sí, el hombre ha tenido bastantes dificultades. Sí. Yo creo que
me acuerdo de esto, de que también se puso muy, muy emocionado y hoy, este año también, yo creo que ha tenido un principio de temporada difícil, pero la verdad que es un corredor como se dice, como la copa de un pino, como decimos en España. Y yo creo que para el equipo Israel también es una manera de volver a esa confianza de ese wild card, de estar invitado al Tour, y con esa victoria y en este lugar responden a esa. Y Víctor, y también tarea difícil, ¿no? Porque el año pasado no fue un equipo súper fuerte, pero sí que ganaron dos etapas en el Tour. Claro. ¿No? Exacto. Ya este año, pues yo hablé con Dirk de Mol, que es uno de los directores ahí, ¿no? Que por cierto, las críticas no iban hacia él, que conste, que no iban hacia él porque no era él quien iba detrás de la escapada. Y me dijo que para ellos ya el Tour es un éxito. Ahora ya están tranquilos y porque no es solamente ganar una etapa, es la etapa de Puy de Dôme, ¿no? Que es especial. Claro, esa etapa tan, tan icónica para el Tour de Francia. Sí. Y Víctor, pues hemos visto la lucha. Hoy también, digamos que es interesante tener un grupo así grande tanto tiempo delante, porque tienes tiempo para ver dos carreras. Sí. La de la etapa, y luego te da tiempo para soplar un poquito y ver la lucha. Sí, no, eso lo agradecieron todos los medios, porque pudieron ver el final, lo importante. Y luego hubo tiempo para ver la batalla de Jonas y de Tadej, que era lo más interesante para ver. Y bueno, Víctor, lo comenté antes, ¿no? Hoy he visto un jumbovismo más calmado, más calculado durante la etapa. Pues no se pusieron nerviosos para nada, no era importante la escapada. Y al principio del puerto, bueno, aparte del nerviosismo de entrar, también les he visto, bueno, que estaba Van Aert, luego estaba Kelderman y Sepp Kuss y Vingegaard. Pero, y aunque fueron rápidos, no les he visto tan ansiosos o tan determinados como se pusieron en el Tourmalet, como para lanzar un ataque de Vingegaard. Sí, yo creo que fueron más... ¿Por qué crees que... ¿Habrán aprendido algo o están escuchando la movida? A lo mejor, no sé. O tal vez Jonas no estaba tan fino hoy, no sé. Y tal vez era un ritmo que, digamos, que no le hiciera daño. Porque me llamó la atención que una vez se quita Kelderman y Sepp Kuss, entonces Jonas se quitó también. Y se quitaron juntos, ¿no? Ahí ese póker estuvo interesante ahí. Sí, bueno, puede ser, hay diferentes posibilidades, ¿no? Puede ser que, porque claro, ellos sí que hicieron la selección, porque claro, una vez que luego están con 5 o 6, ya están seguros que Vingegaard no necesita a nadie, ¿no? Esto es objetivo cumplido. Pero yo creo que... puede ser que no se siente tan bien, o por otra parte, yo creo que más eso, que sí que tienen dudas, no están tan convencidos ya, sí que saben que está bien, pero no están súper convencidos como estaban después de la etapa 5, de que, bueno, esto era fácil, había que lanzar a su, a su misil, y el misil iba a atacar y dejar a todos, ¿no? Yo creo que más esto, y bueno, pues... digamos que Pogacar corrió con mucha sangre fría y estaba ahí mirando y yo creo que en un momento dado pues dijo, ok, a partir de aquí yo sé que puedo llegar, calculando el tiempo, y atacó Pogacar y en un principio pues Vingegaard siguió bastante cómodo y digo, mira, están súper igualados, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto eso? Yo me puse a mirar las pantallas y empecé, primero Vingegaard aguantó, pero luego se desprendió. Sí. Y empecé a contar la diferencia, ¿no? En segundos, y por 600, 700 metros se mantuvo a 3 segundos. Y fue en el final, esa última parte final,
que ya, yo creo que ya se reventó porque estaba, iba, yo creo que juntos, iban pedaleando en sus números máximos, yo creo. Ahí iban ellos jugando a ese máxima revolución de su motor. Víctor, mira, lo acabas de decir. Hemos hablado el otro día del esfuerzo de Jonas Vingegaard en la Marie Blanc y hemos sacado números 6,92 vatios por kilo en la Marie Blanc en los últimos 4,5 kilómetros. Hoy he podido encontrar ahí un dato. Pogačar en los últimos 15 minutos del Puy de Dôme, 7 vatios por kilo. 7 vatios por kilo es increíble. Claro. Y mira, que me acuerdo que dije, digo, mira, 6,92 vatios por kilo, nadie puede hacer mejor. Mira, que ha tardado 4 días y ya estamos. Pero claro, ahí, claro. Ahí vemos al nivel que están y lo igualados que están, ¿no? Que no sé si esto traslade en las 6,92 y los 7, si esto se traslade en 8 segundos, eso no lo sé. Pero están súper, súper, súper. Están, primero, yo creo que lo mejor que han estado, los dos. Sí, los dos. Y muy, muy igualados y muy por encima de los demás. Del resto. Sí, porque, por ejemplo, Hindley fue el primero de esa batalla que levantó el pie, que no pudo aguantar. En el momento que se abrieron, él estuvo intentando llegar y ahí es cuando ataca Simon Yates, que ataca tímidamente sale Pogačar ahí. Sí, sí, es bastante interesante. Yo hablé con Sepp Kuss y Kuss nos dijo que habían salvado el día, que habían sabido minimizar las pérdidas, que porque sabían que Pogačar tenía un mejor desempeño en este tipo de llegadas y que ellos iban a esperar la alta montaña para volver a encontrar. Bueno, sí que puede ser. De momento, Víctor, yo no sé cómo tú lo ves. Mira, a nivel matemático, Jonas Vingegaard es el ganador de hasta ahora, por eso lleva el maillot amarillo, lleva ventaja sobre Pogačar. Porque sacó un minuto ahí en la Marie Blanc, ¿no? Y después Pogačar supo cambiar la tendencia y sacó 2 veces tiempo, menos tiempo, pero yo creo que a nivel golpe de moral está Pogačar el vencedor de momento, esta batalla de momento. Aunque vaya en segunda posición a 17 segundos, ¿cómo lo ves tú? No, total. Mira que, no sé si lo escuchaste, pero luego le hablamos con Machín y Machín dijo, estamos contentos porque Tadej está regresando y que tal vez los 8 segundos no decían mucho, pero que sí se iba recargado moralmente. Sí, porque le dejó. Sí. Eso es súper importante. Súper importante. Mira, no, yo no sé, Víctor, Jumbo-Visma no, porque no son hispanoparlantes, ¿no? Pero si hay alguien en el UAE que está escuchando la movida, sin querer ser pretencioso. Pero bueno, en el Tour de Francia tengo un poco de experiencia. Ahora que está Tadej, parece ser que en la curva ascendente, por favor, no os emocionáis demasiado. Calma, porque si Tadej Pogačar está creciendo, va a seguir creciendo y en los Alpes también. Así que yo daría el consejo de mantener la calma y únicamente golpear cuando se ve la oportunidad y poco a poco. No sé, yo a veces veo y digo, por favor, no hagas ninguna tontería. Y bueno, no escuchan, por supuesto. Claro. Yo creo que tiene que ser para ti un poco, a ver cómo se llama, no frustrante, no, sino bueno, hay una terapia diferente porque, claro, estás viendo la carrera, una carrera que ganaste 9 veces dirigiéndola, pues, o sea, no, que fue
una carrera donde poquitas veces te equivocaste o supiste corregir en la carrera y aprendiste de la una para la otra. Entonces, claro, cuando ves cosas que luego dentro del ciclismo se repiten, cosas que pasaron, que alguien cometió el error ese hace tantos años y luego le pasó factura. Entonces, como que tú puedes ver el libro del ciclismo, que hay cosas que no cambian, que son así, suceden, y esas no va a haber forma de borrarlas o de mejorarlas o de cambiar esas estrategias o esas tácticas, ¿no? Porque al final es comportamiento humano, ¿no? Sí, Víctor, mira, estoy el primero en decir y que el ciclismo ha cambiado, que ya todo ha cambiado, que estos ciclistas de hoy en día son otras máquinas que las máquinas que había antes. Esto es seguro. Y por eso también disfrutamos tanto, ¿no?, de estos ataques, porque realmente lo que están haciendo es increíble. Tenemos que saber disfrutar esto y apreciar, ser agradecido, ¿no?, de ver este tipo de batallas. Pero para mí hay una cosa que nunca cambia en el Tour de Francia, que es que es una carrera de 3 semanas y el que menos tiempo tarda de la salida el 1 de julio hasta el 23 de julio en París es el que gana, tiene el que menos tiempo tiene. Y por eso no hay que hacer ninguna exhibición, no hay que ganar tantas etapas, hay que ser conservador y siempre, siempre pensar en economizar, por si acaso pasa algo mañana. Y mucha gente no gusta eso. Yo también quiero ver mucho espectáculo, ¿no? Pero si me pongo en el papel de el que tiene que gestionar el equipo y el campeón, yo soy partidario de decir, ok, relájate, tranquilo, cuenta con la fortaleza de tu equipo hasta que puedas. Y luego ya cuando te quedas solo, entonces ves como quieras, ¿no? Pero esto no cambia, Víctor. El Tour son 3 semanas y es muy duro. Y es una carrera de desgaste, y el que mejor recupere gana al final. Claro. No sé. Sí, no. Eso es algo que cuando pasa la carrera es cuando tú haces el análisis. Dices, es que yo gasté aquí, es que este día me faltó un poco porque 2 días antes o no comí o no tomé agua o ataqué muchas veces en una escapada que no tenía que haber ido, ese día no era para mí, pero bueno, ya pasó. Te das cuenta cuando termina la carrera, ¿no? En el momento que estás ahí, tú dices, bueno, no, y si es hoy, vamos, porque de pronto es hoy, y luego te das cuenta que, inclusive dentro de la etapa misma, dices, ay, qué mal lo hice, y ahora, mañana la etapa es no sé qué, no sé cuánto, pasado mañana, y hoy gasté mucho, ¿no? Es algo que como que no termina el ciclista de aprender en ese camino. Sí. Bueno, Víctor, oye, otro corredor que me gustaría mencionar hoy, Tom Pidcock. Tenemos, por supuesto, Michael Woods, tenemos la lucha entre los dos grandes favoritos, entre Pogacar y Vingegaard, pero Tom Pidcock a mí hoy me impresionó. La primera vez que le veo así en el Tour, en una gran carrera, en la montaña, ahí con los mejores. ¿Cómo tú lo has visto? No, o sea, yo creo que cuando se rumoró que él iba a ser un hombre de la general, no sé, algunos pensaron que no, pero yo creo que él es un corredor que, a ver, ya ganó al Duez el año pasado, que bueno, si bien fue una escapada y lo que sea, pero fue, digamos, una etapa importante. Yo creo que él es un corredor también que además tiene el biotipo del corredor de 3 semanas. Algo que también leí, también tiene un tiempo por ahí interesante en 5 kilómetros de atletismo. No sé si estoy equivocado, pero son estos deportistas, estos ciclistas vienen ahora de otros deportes y vienen formados de unas maneras diferentes que al final hace parte de toda esta evolución que estamos viendo, yo creo. No, de momento, pues Pidcock ahí se mete en la general
Y es lo que él también dijo, ¿no? Que este tour él quería, por supuesto, está motivado para ganar etapa, pero también se quería probar para la general. Vamos a ver si puede aguantar, ¿no? Solamente son 9 días y a partir de ahora realmente viene el desgaste. A partir de hoy, después del primer día de descanso, ya tenemos el pelotón de los medio muertos, que su único objetivo es llegar a París. Y este pelotón es cada vez más numeroso, cada día, ¿no? Y luego tienes los 30 corredores que todavía les queda, y por eso también a partir de la segunda mitad, pues empezamos a ver siempre los mismos corredores en las fugas, en las etapas de transición, de media montaña. Y vamos a ver cómo Pidcock lo hace, pero la verdad que me ha gustado bastante, Víctor. Bueno, mañana día de descanso. Bueno, así que no habrá episodio de la movida mañana, pero entran en el día de descanso, pues Pogacar en segunda posición a 17 segundos y Jonas Vingegaard como líder del Tour y también la conocida atención de la prensa, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que todo esto también, Víctor, antes era así, ¿no? El líder del Tour era obligado de dar rueda de prensa, los otros no. Hoy eso ya ha cambiado. Hoy, por ejemplo, he visto una entrevista de Wout van Aert. No sé si era antes o después de la etapa, da igual, pero dijo que... Y bueno, y mañana día de descanso, dijo el periodista, y dice que ¿cómo lo ves? Dice, bueno, dice, bien, aunque en el Tour no hay días de descanso, tenemos que andar en bici. Y dice, y seguramente vosotros también aparecéis por nuestro hotel. Así que bueno, no solamente es Vingegaard, ¿no? También será para Wout van Aert y claro. Hoy en día, pues igual Vingegaard también tendrá que atender a la prensa, ¿no? Pogacar. Pogacar, sí. Pero bueno, yo creo que de momento, si pones en un balance, pues el tiempo y lo que es realmente esta lucha entre estos dos, yo diría, de momento, ventaja moral para Pogacar. Sí. Aunque hoy también me impresionó, porque es un corredor que normalmente le ves cuando va, es que parece siempre fácil, ¿no? Pero hoy también tenía la cara de realmente ir a tope y veías realmente en este último kilómetro, cuando estaban los dos ahí a 6, 7, 8, es que ninguno de los dos no podía ir ni un centímetro por hora más rápido. Claro, no, y la cara, cuando pasaron la cara, era una cara, voy a decir, demacrados, o sea, de realmente... Sí. Sí, y se ha visto, sí. Víctor, se ha visto muy bien en la tele, muy bien en la tele también. Hacía mucho calor también, ¿no? Arriba no tanto, pues arriba estaba fresco, pero abajo sí. De abajo, es decir, a 6 kilómetros, no, allá hacía muchísimo calor. Arriba el aire era fresco, sí. Una cosa que he visto yo también, Víctor, no sé si la habéis visto vosotros en la tele, es que Pogacar tenía compañeros a su lado su preocupación era refrigerarle con agua fría. Sí. Tiraban agua encima, ¿no? Le tiraban agua, exacto. Y sí. También vi a algunos corredores de hora poniéndole agua a Jai Hindley. Sí, pero digamos que los dos llegaban con la cara así y los ojos muy profundos, ¿eh? Los dos, sí. Los dos. Y pálidos. Cansancio, sí. Sí, que estos esfuerzos realmente, estos dejan huella, ¿eh? Huella. Y eso no te recuperas tan rápido de un día para otro. Y Víctor, para terminar, pues mira, mañana día de descanso y etapa número 10, que vemos aquí en el perfil. ¡Buah! Esta etapa, yo, mira, si soy ciclista y veo esto durante el día de descanso, es para no dormir bien, ¿eh? Eso es para no dormir bien. Es para pensar que mañana hay que hacer... tras carro o entrenar bien, porque si no, al día siguiente vas hinchado de las piernas y al primer
repito, por ahí te quedas. ¿Eh? Eso es algo que me gustaría un poco, Víctor, que cuentes a la audiencia, ¿no? Que mucha gente puede decir, joder, es que 9 días, qué bien que mañana tienen un día de descanso, que claro, no tienen que entrenar, que se tumban, se duermen todo el día y comen bien. ¿Qué experiencias tienes tú? No, yo eso tengo la peor, porque salimos de un día de descanso en el Tour y subíamos el Col de Lotaret y es que era una imposible seguir la rueda de los que iban más rápido, porque seguramente entrenaron o no sé, nosotros no entrenamos tanto. Y yo recuerdo que se fue una escapada donde iba Vinokurov. En el grupo principal solo quedó Lance y Tricky. Y creo tal vez, Lance y Tricky, tal vez Roberto, tal vez. Y luego en el atrás nos quedamos George, Eki, Pavel, Chechu, Floyd y yo. Es decir, todo el equipo. Y se tuvo que parar, es decir, Tricky y Roberto, dejar que la escapada se fuera, levantar el pie para que nosotros llegáramos. Pero nosotros cuando llegamos a la cima del puerto, creo la escapada ya tenía 3 minutos. Y luego ahí empezamos ahí a tratar de mantener. Nunca cogimos la escapada, es decir, para el último puerto, ahí terminamos en Marsella, creo, sí. Para el último puerto... ¿No era en Gap? Creo que salimos de Gap o llegamos a Gap, sí. El día que se cayó Veloki. Sí, estoy llegada en Gap. Gap, sí. Y para el último puerto nosotros ahí la escapada estaba a 2 minutos, o sea, es decir, nunca cogimos la escapada, pero fue producto de un mal día que amanecimos de descanso y no... Y también, también lo que hay que decir es que ya habíais trabajado muchísimo durante todo el Tour y esto, bueno, esto se nota y se paga y... Claro. Pero los días de descanso... Son traicioneros. Son bienvenidos, yo creo que para todos, pero hay que saber gestionar. Y también, Víctor, un organismo reacciona de diferente manera que otra. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, la etapa 10 pues va a ser... es muy dura esta etapa, ¿eh? Muy dura. Sí. Llega la escapada, ¿eh? Seguro. Esto es ojalá no se meta ahí alguno importante por ahí de atrás que dañe la tranquilidad. Sí. Bueno, pues nada, Víctor, mañana también descansa. Mira, fíjate que bien lo tiene todo calculado, ¿eh? Mañana día descanso, mañana cumpleaños. Cumpleaños, sí. Sí, buen día para... Lo voy a disfrutar, sí. Sí. Pues, ok, Víctor, pues nos vemos el martes. El martes, sí. La etapa 10 y... Hasta entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, Johan. Nos vemos muy pronto. Así es. Chao. Adiós.